Pueblo de Sanabria está inmersa en sus fiestas de las victorias. Aquí todo el mundo está de fiesta y hoy, desde luego, preparación de altura porque llega el pasacalles y llegan los gigantes. Primeros de septiembre tenemos que venir a Puebla de Sanabria porque aquí son las victorias. Además, en un fin de semana con un tiempo fantástico, por lo menos por el día. Bueno, y por la noche como lo que se vive es en la plaza está cerradita, con mucha gente, pues se soporta muy bien. La verdad es que acompaña el tiempo, acompaña las actividades, acompaña la ilusión y bueno, estamos viviendo unas fiestas geniales. Hoy con una de las señas de identidad que son esos gigantes y cabezudos y este año además con novedad. Sí, bueno, acaban de salir los niños y había que verlos con la ilusión que se visten los que les ha tocado hoy, los que esperan ya para mañana, que ya tienen hechos sus pequeños acuerdos con los compañeros que salen hoy y es arraigo. Es auténtico, es imposible que un pueblo como la Puebla desaparezca si estos sentimientos se transmiten, si ves a flor de piel todo lo que nosotros le dejamos a nuestros hijos, que sigue ahí y que, bueno, pues ayer los niños con el toro infantil, estos días después de la novena las actividades, bueno, están siendo unas fiestas organizadas, además, fantásticamente por los nacidos en el 69, que bueno, que han hecho un programa genial. Bueno, hoy es lo tradicional, 7, 8 y 9, hoy comienza, bueno, pues la algarada, esto de los gigantes en la calle, ya sabéis qué significa, bueno, pues que además de ir a las novenas, decían hace 160 años, había que también utilizar la calle para divertirse. Hablabas de esos nacidos en el 69 que han hecho una donación, precisamente. Bueno, mejor dicho, dos. Los nacidos en el 68 son los que, bueno, pues si tienen buenas cuentas y si tienen superávit, no pasa como a veces que a los ayuntamientos que no podemos gastar con el techo de gasto, ellos sí, ellos lo gastan y bueno, han hecho, que ya lo veréis, alguna sorpresa que luego yo creo que vosotros debéis de descubrir mejor que yo la descubro ahora mismo. Cuéntanos, ¿con cuántos gigantes contáis ahora mismo? Bueno, pues son el chino, la negra, que son los clásicos, los que tienen más de 150 años, los mismos que tiene la Virgen. Después están el zapatero y la zapatera, después los reyes, luego están los condes, luego están, bueno, pues todo un elenco de yo creo que son 10 suficientes para que, bueno, pues al bajar por esta cuesta tan empinadas, recreen la vista y sobre todo lo que decía al principio, ese ver desde dentro de un gigante la cara de un niño cuando se acerca a tocarle las manos es, bueno, pues es indicativo de que esto sigue, de que estamos en el buen camino y que las tradiciones y la cultura son las patas más importantes para el sostenimiento de los pueblos. Cuéntanos qué es lo que nos queda en estas fiestas, qué es lo que no nos vamos a poder perder. Bueno, ayer estuvo genial el encierro de los toros, que ya sabéis que lo organizan gente de aquí, los chavales pues más ya entre 20 y 30 años y son más de, bueno, alrededor de, yo calculo que serán entre 40 y 50 chavales que lo hacen ellos todos, el fuego inunda las calles. Eso estuvo ayer, que había muchísima, pero muchísima gente. Y hoy, a partir de hoy, pues es los gigantes, los cabezudos, después tenemos mañana la procesión, que todos tenemos que estar ahí porque es la que nos protege nuestra Virgen de las Victorias, el día del óbito, los toros infantiles, los toros de fuego infantiles, los toros nocturnos ya para ya expertos y luego pues el festival de pirotecnia del día 8, que también es muy importante y hay que verlo, claro.
Estas son las fiestas más de la gente de Puebla de Sanabria, un poco lejos ya de ese ajetreo que lleváis aquí todo el verano, porque también tenéis ese verano cultural con actividades durante los meses de julio y agosto, ese mercado medieval que ya conocen en todo el mundo, no solo por el mercado, sino sobre todo por el entorno. ¿Qué balance harías de ese verano cultural? Bueno, antes deciros que es una fiesta de todos. O sea, desde que hace 30 años las peñas se han instalado, hay peñas de Braganza, hay peñas de San Justo, de San Juan, de Lobednos, de Calabor, yo creo que he visto alguna de Río Negro y de estos días. O sea, hay peñas de toda la comarca que ya acuden a nuestras fiestas. Y luego, como balance que me preguntabas, bueno, pues es un año fantástico. Yo creo que vamos a superar todos los números, aproximadamente, no sé si llegaremos al 20% más de afluencias de visitantes en el castillo. Este agosto, bueno, pues 15.000 y pico visitantes, que son muchísimos. El récord estaba en 50, 50 y algo del año pasado y el anterior. Yo creo que lo vamos a superar con creces, pero notas que estamos de moda, notas que eso de ser uno de los pueblos más bonitos y además muy bien iluminado en las Navidades ha hecho un efecto muy, muy, muy positivo, y evidentemente tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo ofreciendo buenos servicios, continuando con los servicios, que no nos falte ningún servicio, siempre lo digo, fundamental los médicos, que aprovecho para reivindicar, aunque sea un día de fiesta, pero es muy importante que si pasa algo vayamos al centro de salud y haya dos médicos de guardia cuando solamente ahora tenemos uno. Por lo tanto, la fiesta, para nosotros en Puebla todo se hace pensando en las victorias. O sea, es como si el calendario, quienes están fuera trabajan todo el año para que les dejen estos días, para que estos días puedan estar en las fiestas. Quien se compra su traje, lo hacía yo, y te lo digo por experiencia, lo comprabas para estrenarlo en las victorias. Quien se sacrifica en sus cosas, pues para poder venir estos días, es la fiesta nuestra, de los que están aquí, de los que viven fuera, de los que ya tienen el corazón aquí y de la gente que se acerca, desde luego que siempre que vive las victorias, no puede dejar de volver los años sucesivos. Bueno, pues desde aquí invitamos a todo el mundo a que disfrute, sean fiestas o no, de Puebla de Sanabria. Y por último, ¿qué retos se marca a Puebla de Sanabria para los próximos meses o para acabar un año que ha sido realmente fantástico? Bueno, tenemos, para acabar el año, tenemos la Asamblea de los Pueblos Más Bonitos, que es una asamblea nacional que es muy, 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 pero que muy importante y que ya la estamos preparando. Y para el año que viene cumplimos 800 años de la Carta Puebla, Alfonso IX que hizo a esta Villa Forada. Fijaros qué contradicción, yo lo vengo diciendo estos días, en esos fueros se daban privilegios a esta zona, a Puebla de Sanabria, para la repoblación, para que pues, hace 800 años Alfonso IX y Alfonso X en esta Carta Puebla lo que venían a decir es que aquí hubiera menos impuestos, que aquí se le dejara vender libremente a la gente, que aquí, porque necesitaban repoblar esta comarca. Bueno, pues a ver si este año que viene hacemos cosas para hacernos visibles y para hacer también el grito de esta zona que es importante que no desaparezca. Pues muchas gracias y nos vamos ya de desfile. Vamos, que ya estamos oyendo y ya estamos nerviosos. Venga, gracias.
Pero a ver, ¿pedís dinero todo el rato? Pues vamos, hacemos aquí como un desfile y vamos pidiendo dinero. ¿Y qué hacéis con ese dinero? Pues no sé, nos lo gastamos en los que nos apetece, normalmente con los INAS. O sea, entre todos vosotros, ¿hacéis bote común o con lo que saque cada uno para él? Lo que saque cada uno se lo queda. Pues luego te daremos algo. Venga, gracias. Vamos por aquí. Uy, yo creo que este es nuevo, ¿no? Sí, este y la china son nuevos. A ver, que hoy estás de estreno. Sí. Este chino, ¿qué tal con él? ¿Qué tal con él? Bien. ¿Pesa mucho o no? No. No. Bueno, bueno, vamos por acá. Jobar majo. Qué feo, ¿eh? No, es muy bonito. ¿O no? No. No, no quiero decir nada, ¿eh? Pirata y además mudo. A ver, estos que llevan aquí la riñonera, ¿cuánta pasta habéis sacado? Mucha. Mucha. Muchísimo. O sea, ¿que os dan más o sabéis pedir mejor? Yo creo que sabemos pedir mejor. Sabéis pedir mejor, jobar. Vamos para allá, contigo. Hay que mirar muy alto, ¿eh? Sí, ya ves, muy alto. A ver, ¿cuántos años lleváis sacando vosotros los cabezudos? Este es mi tercer año. ¿Pesa mucho o no? No, este parece que pesa, pero no. O sea, hay otros que pesan más, por ejemplo, ese, otros pesan más. Pero lo que al final, con tanto recorrido y tanta ropa y tal, se pasará calor. Sí, bueno, pero luego da igual, se sacáis los dineros para las fiestas. Unos dineros para las fiestas, a ver, ¿cuántos sacáis más o menos? Pues el año que lo saqué este día, porque el año pasado no me tocó, saqué 86 euros. Me voy a poner yo a sacar los cabezudos, ¿eh? Mirar a ver si hay alguno que me quede bien, que me pongo al lío, pero en un momento. A ver, ¿a quién? ¡Uy, este pequeñito! Pequeñito, ¿no? Sí. ¿Tú desde cuándo llevas con esto de los cabezudos? Este año. ¿Y te gusta mucho o no? Sí. ¿Qué te gusta más, llevarlo o disfrutar del desfile como todos los niños que hay por ahí? Llevarlo. ¿Llevarlo? Bueno, pues hay que seguir creciendo y así vamos cambiando, ¿eh? Y ya. Bueno, parece que hay música y yo creo que podemos ir a ver todos los grandes que nos vayan hoy. Luego tenemos que sacar el suelto, Raquel, que nos están pidiendo el dinero y nos plan de ir de...
Vamos para allá. ¿Qué estáis? Reponiendo fuerzas. El jefe que habla está por allí. El jefe que habla está por allí, hombre. Sí, aquel del pañuelo blanco es el que habla, es el representante. Bueno, hombre, por lo menos nos podrás contar que qué tal está la pasta o eso qué es. Todo, pues un bollo preñado está muy bueno, hay que reponer fuerzas. Bueno, ¿qué tal llevamos las fiestas? Bien, bien, bien. Se llevan bien. ¿Y los gigantes? Mejor que nunca. Mejor que nunca. Van solos. ¿Hacer relevos o no? Sí, sí, hacemos relevos. Eso ya depende, cuando te canses, no, cambias por el compañero, sigues, eso ya va, depende de. ¿Cuánto pesa uno de estos? Los tienes, estos son los que menos pesan, que pesarán unos 25 o 30 kilos porque son de aluminio, y luego esos dos son los que más pesan, unos 50 o así. O sea, que hay que estar entrenado. Sí, hay que estar entrenado, hay que tener fuerza. ¿Cuántos años llevas tú sacando? Yo 10 o 12. Y sumando más, ¿no? Sí. Todos los que me dejen, que se pueda. Mira, pues pasadlo bien. Gracias. Vamos para allá, a ver dónde está el del pañuelo. El del pañuelo, para allá. Bueno, hay dos. Alguno digo yo que qué. Nos han dicho que el que manda es el del pañuelo blanco. No. No tengo hoy voz para hablar. ¿Dónde está? Toñi, buscar a uno que se llama Toñi, por favor. ¿Uno que se llama? Toñi. Bueno, como no me dé más señas, Toño, y seguro que va de camiseta azul, ¿no? Seguro, seguro. Y con un pantalón como ese. Y con un pantalón como ese, y que además pone Puebla de Sanabria. Bueno, contándoos un poco, solo quiero saber las novedades de este año, que tenéis al menos dos, ¿no? Bueno, son dos cabezudos que ha hecho la comisión del año anterior. Los ha donado, van a quedar ya para el pueblo, y supongo que continuarán saliendo como el grupo de cabezudos que tenemos. ¿Cuántos son en total? Porque pues, cada vez vais sumando más. Me parece que eran 27, pues ahora serán 29. ¿Cuánta gente estáis en la asociación? Porque me han contado que sí que se turnan en años para salir. Realmente no somos una asociación, es gente del pueblo, que nos gustan los gigantes y los acompañamos todos los años. Pero no es ninguna asociación, es el pueblo. O sea, que simplemente se apuntan y hay una lista y tiráis de lista. No hace falta apuntarse. ¿Tampoco? Es voluntario, cada uno. Nosotros sabemos que los gigantes salen el día 7 y todos, el día 7 y el día 8 estamos con ellos. Y ya está. Y ya está. Y a pasarlo bien. ¿Qué tal llevamos las fiestas? Bien. Bien, bien. Porque si decías que no tenías bol, por algo será, ¿no? Ayer trasnoche un poco. Se me hizo un poco largo el día. Bueno, pues que este no se te haga tan largo, ¿eh? Venga. Gracias. Gracias. Gracias a vos. A ver, ¿son del pueblo o no son del pueblo? Sí, son del pueblo, claro, ¿cómo no van a ser del pueblo? Pero viven en el pueblo ya. Pero, o sea, que la habéis adoptado ya. Sí, ya hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué significa para la gente de aquí un día como este con los gigantes en la calle? El más grande que puede haber, de toda Sanabria. Este es el de mañana. Sí, mañana también. Sí, mañana también. Uy, no me saquéis tan de cerca, que me salgo muy gorda. No, hombre, que le tiene puesto el guapómetro. No lo borráis. El guapo subido lo tienes tú ya. Y tú también. Y el niño, mira qué guapo es. Y para vosotros supongo que es un día especial, sobre todo con niños en casa. Sobre todo para los niños lo más especial, claro. Es que son muy importantes los gigantes. Es el día más grande, ¿verdad? Junto con el día de mañana. Las victorias, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que él es muy pequeño todavía para llevarlos, un poquito más grande. Pero habrá que apuntarse de mayor, ¿no? Claro, hombre. Hombre, además me han dicho que yo eso no lo sabía, que se saca buenos dineros, hombre, en esta... Van pidiendo, ¿verdad? Mira, yo llevo aquí el monedero para dar la propina a los cabezudos. A los cabezudos. Como le dé a todos, ya puede traer bien. No, a todos no, a algunos. Bueno, muchas gracias y a disfrutar. A vosotros, venga.
¿Por aquí está la madre de algún cabezudo? Ay, sí. De ella, ¿qué tal llevan estos días? Pues muy bien, deseando que lleguen. ¿Hay que prepararse mucho o no? Bueno, no mucho. Hacen el sorteo y luego el día de antes están media horita antes y ya está, no tiene mucha preparación. ¿Tú de pequeña lo llevaste? No. No me atreví yo a llevarlos. No te atreviste y ahora, bueno, ahora supongo que incluso con más ilusión, ¿no? Hombre, pues sí, que les gusta a los críos y que sigan las nuevas generaciones con la chispa de la fiesta. Hombre, eso que no se pierda, sobre todo. Sí. ¿El monedero cómo lo llevas? Bueno, un poco vacío ya. Pues si estamos a mitad. Ya, pero vienen todos de golpe y no quedan ya monedas. Bueno, nada, pues habrá que ir a cambiar, ¿eh? Sí, habrá que ir a cambiar. Bueno. Hay que salir con dinero. Mira, pues nunca salgo, ¿sabes por qué? Porque soy muy descuidada, igual lo puedo en algún lado. Hombre, pero hoy, aunque sea... ¿De Zamora o de León? Nosotros de Zamora, ¿de dónde es Puebla? ¿De Zamora o de León? No, es que no sé quién me dijo que estabais las de León. Castilla y León. Pues muy bien, nada, que viva la Puebla y viva Sanabria y viva las fiestas. Mira, el primer año que se viste mi nieta, que estoy loca de contenta. Míralo. Jumbo. Sí, pero es una... ¿Qué tal? Le tendrás que sacar la pasta hoy a tu abuela, pero bien, ¿eh? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Mírala que contenta la abuela. Nos vamos que nos pillan. Thank you.